Saludos amigos y bienvenidos una vez más. Pasamos con noticias de nuestras Chivas Rayadas al día de hoy. Como ven, los entrenamientos en el estadio Akron, como se ha hecho una costumbre con Víctor Manuel Bucetich, previo a un partido de Liga MX, se entrena en el estadio Akron cuando eres local, obviamente. Chivas tuvo acondicionamiento físico, toque de balón, resistencia física, simple y sencillamente ya de trámite para enfrentar mañana a Xolos, un entrenamiento más. Chivas lo postea, la gente se manifiesta con todo en las redes sociales, atacando a diestra y siniestra, jugadores, a Bucetich, a la directiva, que qué están haciendo, qué está pasando con el rebaño sagrado, pero pues se sigue trabajando, hay que cumplir, todavía queda final de torneo, y por imposible que parezca decirlo, queda todavía una muy, muy ligera esperanza de calificar a la repesca. No hablemos de liguilla, una repesca a lo que llega Chivas, lamentablemente. Con eso, pasamos a la siguiente nota, que es Chivas contra Xolos de Tijuana el día de mañana, sabadito, a las 7 de la noche, hora del centro de México. Partido que pasará otra vez por la señal cerrada y muy restringida de aficionados por el canal de Easy, canal Easy Aficionados en la señal de Easy, aplicaciones como Blim TV, si tienes Sky tienes que contratar el Aficionados TV, y bueno, pues ahí está la alternativa legal, está la alternativa que mucha gente, quiero que la comente aquí abajito para que los chivermanos que no pueden acceder a aplicaciones como Blim TV o pagar por el servicio, aparte, aunque puedas, evítate los corajes, aparte pagando, pues deja tú las aplicaciones, páginas donde puedes verlo de manera segura, también aclarando ese tema, aquí abajito déjenlo en los comentarios. Y con esto pasamos a otro temita que hay que tocar, amigos, la polémica con Uriel Antuna. Como ven en la imagen, ayer subió un video de 5 preguntas para Antuna, y de lo que más resonó, y hoy se toca mucho el tema, y ustedes me comentaron, ¿ya viste la entrevista con Zabalai? ¿Ya viste el video de Antuna y Zabalai? Pues bueno, primeramente nos vamos por partes. Uriel Antuna dijo que le gustaría que se pusieran en los zapatos de los jugadores, ¿no? Dejó entrever que es muy fácil hablar y externar el punto de que ellos no salen con la mentalidad de querer perder, que la semana se hace pesada cuando se pierde. Y otra que ha resonado mucho y los medios la han utilizado para pues hablar del tema, es que Uriel Antuna prefiere jugar en Europa a ser multicampeón con Chivas, salir campeón con Chivas, ¿no? Le hicieron la pregunta de que campeonatos con Chivas o ya irse a Europa, y él eligió irse a Europa. No nos compliquemos, no nos metamos con él, no lo reventemos. Ojalá, recuerden que en días pasados comentamos que a Mauri Vergara, la directiva de Chivas ya se ha comunicado con agencias de representantes en Europa, para ser precisos, en Italia, para el acomodo de JJ Macías y Uriel Antuna. Ya que se vaya, o sea, si es un jugador que no va a estar 100% comprometido, pues estoy de acuerdo con él en el sentido de que se quiere ir, sí, pero es tan fácil ser políticamente correcto. O sea, tú quieres irte a Europa, pero queda bien con la afición y di campeonatos con Chivas y punto, aunque tú quieras lo otro. ¿Qué necesidad de meterte en la polémica? Es que estos muchachos, lo sigo diciendo, no saben dónde están parados, no saben bien hasta el día de hoy, aunque la sigan cagando, en dónde están parados. Sabes que te van a reventar por alguna u otra palabra y vas y las dices, ¿no? También dijo que él ya no se fija en lo de las redes sociales, que cualquiera puede comentar, que muy tóxico y demás, ¿no? Comentando sobre Zabalai, pues él siguiendo el cotorreo, o sea, no puede tirarle con todos los jugadores porque se le pierde las vistas, se le pierde ya la comunicación. No es con lo que yo tanto les he dicho, yo no puedo tener acercamientos con jugadores porque pues aquí hablamos parejo de todos, el que la caga y el que no, y pues obviamente jamás Chivas habrá consideraciones hacia el canal por cómo reventamos y exigimos, más que reventar, exigir, ¿no? Exigir lo que es Chivas, estos colores y cómo se está pisoteando. Pero pues, en fin, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. Pasamos a otro temita que hay que platicar,
Chivas femenil, ¿no? Pasemos a algo más agradable. Ahorita juegan a las 4 de la tarde, hora del centro de México. Juegan contra Cruz Azul femenil. Chivas está en segundo lugar general, pisoteando los talones ahí a Tigres femenil. Y pues con todo el Chore Mejía y bajas que tuvo de torneo y demás, se ha mantenido, ¿no? Una Licha Cervantes que está en un plan monstruoso. Y ahí está Chivas femenil tocando el tema porque, pues bueno, en estos días se habló mucho de Chivas, Chivas, nomás Chivas, y se me estaban pasando Chivas femenil, obviamente, y también platicar del Tapatío. Tapatío en las últimas jornadas se fue cayendo, se fue diluyendo. Sigo diciendo lo de Coyote, o sea, es un buen equipo, pero no sé, Coyote no me termina por convencer su sistema, pero el Tapatío accede al repechaje de ser hasta superlíder. Se fue cayendo, pierdes con Dorados, pierdes con Atlético Morelia, empatas por ahí, vuelves a empatar con Celaya, y se terminó cayendo en las posiciones. Recibe el repechaje en casa, juego directo, si no me equivoco, no, perdón, es ida y vuelta, bueno, ahí ando perdido, disculpen, según yo sigue siendo lo de ida y vuelta, o a juego directo, creo yo, y si no me equivoco, es a juego directo, ¿no? Como en el torneo pasado. Pero lo dejamos ahí, ¿no? Reciben el repechaje en casa contra Coyotes de Tlaxcala. Partido interesante. El Tapatío que creo yo que le va a ganar a Tlaxcala y terminará pasando a Liguilla. O, ojo, en el torneo pasado fueron a ese partido único a Tamaulipas a jugar contra el Tampico Madero. Pierden y el Tampico Madero a la postre terminó convirtiéndose en el campeón de la Liga de Expansión. Ya veremos qué sucede, qué toca con el Tapatío. Jugadores que hemos dicho y dicho que deberían de estar con Chivas, no como titulares, ok, pero siendo recambios, revulsivos, variantes y demás. Incluso hasta yo pondré de titular por ahí a Zahid Muñoz o Zahid Muñoz o a Oscar Macías. Pero en fin, ¿no? Y si me apuras, a Guayo en la central porque, híjole, sin palabras, ¿no? Pero esto es lo que hay, compas. Mañana, les quiero recordar, estaremos aproximadamente poquito más de una hora antes del juego contra Xolos. Recuerden que termina el juego contra Xolos y estaremos en vivo en el canal tocando los temas, qué pasó, cómo nos fue y demás, qué posibilidades quedan de calificar al repechaje. Si Chivas pierde, pues ya es casi un hecho que estamos fuera, porque con Xolos se andan peleando esa posición. Y también hacemos una reacción después del partido. También tendrán su previa muchas horas antes del partido. Mañana tempranito tendrán la previa de Chivas contra el cuadro de Tijuana. Y es todo lo que hay para el fin de semana y lo que se vaya moviendo, ¿no? Videitos que vayan saliendo, noticias y demás. Abrazo, compas, cuídense y que tengan un excelente fin de semana.